proyecto, por ejemplo, dejó Gustavo Martínez antes de retirarse? Porque yo entiendo cuando se informaba que esto se va a hacer, que ya no tengo tiempo para poderlo ejecutar, pero esto ya queda todo preparado. Yo te quiero decir una cosa bien clara. Cuando Gustavo Martínez fue a declarar ante el Congreso de la República, Gustavo Martínez presentó 123 proyectos, de los cuales unos ya estaban ejecutados y otros en ejecución. Esos proyectos que ahorita se están licitando, como San Carlos, como San Miguel, como San Joaquín, que es el último tramo, que dicho sea de paso es el lugar donde yo nací y que hoy día me da un gusto tremendo ver cómo ha cambiado mi San Joaquín querido. Cada vez que voy ahí el pecho se me hincha. Estoy en Santa María, estoy en lo que es Pueblo Joven Santa Rosa de Lima, Pueblo Joven Señor de Lourdes, segunda, tercera, cuarta y quinta etapa, proyectos integrales, agua, desagüe, pistas, veredas, señores. Estábamos trabajando un equipo técnico de primer nivel, pero eso de ahí es cuando se conversa, cuando se dialoga con todos los trabajadores, se compromete, los trabajadores municipales, los funcionarios, todos empujábamos el coche en un solo sentido. Qué lamentable que todo esto de aquí se haya perdido. Ahora, pero deja tus proyectos preparados. Son 123 proyectos que presenté ante el Congreso de la República, señores, y a nivel nacional, una vez más quiero manifestarle al pueblo iqueño que Gustavo Martínez a nivel nacional fue el único, la única autoridad que fue felicitada, y eso de ahí me llena de orgullo trabajar por mi ICA. Yo quiero felicitar también al equipo técnico que me ayudó, que me puso el hombro por la ciudad de ICA, porque se comprometieron a poner el pecho y el hombro. Tanto es así que recuerdo esas palabras que me dijo el gerente general Víctor Arán, un profesional de primer nivel. Dijo, el día tiene 24 horas, me dijo, alcalde, cuente con mi apoyo y trabajaré 25 y hasta más horas, me dijo. Y eso de ahí se realizó por un trabajo en equipo, pero tienes que liderarlo tú, tienes que estar pendiente de los trabajos que se realizan en las diferentes áreas. Tú no eres el conocedor, tú no eres el sábelo todo, tienes que delegar, hablar con los técnicos, cómo van los avances, eso es lo que le falta. Pero, señor Gustavo, el tema ahora se da a conocer como si usted no ha hecho nada, que usted no ha gestionado nada, todo ha quedado a la deriva, al deivén, porque los trabajadores también han quedado, van a ser despedidos, que no hay presupuesto, que no tienen, han estado trabajando de manera informal. Yo tengo toda la documentación aquí, y mi computadora también la tengo, y es Marlon, yo te voy a alcanzar toda esta documentación para que tú públicamente puedas hacer de conocimiento de toda la población iqueña que es totalmente falso todo lo que se está hablando. Yo creo que es por la incapacidad que se está viendo hoy día en la ciudad de Ica, ¿no? Pero todas esas obras que están encaminadas, que dicho sea de paso, la ejecución presupuestal a la actualidad creo que asciende a 12%, y la que acabó Gustavo Martínez el año pasado fue ascendente a 62.4%, cuando yo le decía de que era una valla muy alta la que le había dejado, hoy día la realidad me da la razón a mí, ¿no? Es bien difícil que pueda remontar ese porcentaje de ejecución presupuestal, y todas esas obras que hoy día están en ejecución, yo las he firmado, yo las tengo ahí encaminadas, y yo te las voy a enseñar a ti para que la población iqueña también tenga de conocimiento lo que hemos hecho en la gestión de Gustavo Martínez. Solamente es trabajo en equipo, señores, solamente conversar, dialogar. Yo creo que los trabajadores de la municipalidad, hay personas muy eficientes, hay que confiar en ellos, pero si tú no los llamas, no les dices lo que tienen que hacer, entonces, ¿qué resultados pueden haber sobre ese tema? Eso es lo que le está faltando, me parece. Yo quiero invocar al alcalde Carlos Ramos Loaiza para que ya deje de hablar cosas que no tienen fundamento, cosas que no tienen razón de ser, y trabajar juntos, trabajadores, autoridades, todo, poner el hombro, porque ICA necesita mucho de nosotros. Cuando yo tomé las riendas de la Municipalidad Provincial de Ica, el compromiso mío fue trabajar de la mano con toda la población. Ahí están las obras en todos los distritos que he dejado, en Parcona, el polideportivo, ese polideportivo 3,5 millones, eso de ahí lo hizo la gestión de Gustavo Martínez, la electrificación de los molinos, en Santiago, en La Venta, en Tate, la Plaza Mayor, los Calderones, pistas, veredas, todo eso hemos dejado, en Sustajaya, las colinas, tantas obras que hay que mencionar,
Esa es la gestión de Gustavo Martínez. Y lo más lindo, ¿sabes qué, Marlon? Para culminar, que Gustavo Martínez se fue con la frente bien en alto y con las manos limpias. Porque gracias a Dios, gracias al señor de Luren, los pocos procesos que hoy día tengo, todas se están archivando. Porque trabajé con absoluta transparencia. Trabajé por mi pueblo. Qué lamentable todo lo que está pasando, pero creo que todavía hay tiempo como para poder corregir errores y enmendar el rumbo, porque Ica necesita mucho de nosotros. Gracias, pueblo de Ica, porque me dio la oportunidad de trabajar por ustedes y no lo defraudé. Mis obras ahí están todas para que el pueblo de Ica las vea.